Vamos a esperar a que el perrito deje de ladrar. Año a año, IBMers de todo el mundo se unen en un esfuerzo global por celebrar nuestra cultura de colaboración y de iniciativa en la empresa. A través de un mazo de cartas de Wild Dogs Playing Cards, una iniciativa de Seth Johnson y de Russell Hoffman, 55 artistas brindan su propio estilo con tal de mostrar un poco de sí mismo para generar un único elemento que nos una como una cultura. El tema de este año es The New Roaring Twenties. Los 1920 tenían un espíritu muy festivo, celebraban la cultura que la nueva tecnología permitía, como el cine, los autos, la radio. Eran un montón de cosas nuevas que daban nuevas formas de expresarse y de querer mostrarse al mundo. Si bien andamos en cachiras en 2020, hay un montón de nuevas tecnologías que están despertando fenómenos culturales. La realidad virtual es en muchos sentidos una culminación de todo esto. Propone a través de narrativas inmersivas, habilitadas por nuevas tecnologías, enfrentar nuevas realidades. Su uso en videojuegos es un concepto que solamente en 2020 se puede imaginar con cotidianidad. Para el estilo de la ilustración, las cartas de Magic, de Hearthstone y de Yu-Gi-Oh! Fueron de mucha ayuda. Su expresión a todo color es una que solo se puede lograr en las formas de imprimir actuales. Usando una paleta distintivamente uruguaya de tonos dorados y azules celestes, en un sentido, el león blande una espada con una vestimenta característica de 1920, símbolo de la modernidad y del trabajador de cuello blanco que despertó el boom de la economía. Mientras que en otro sentido, un muchacho se mete en una nueva realidad a través de esta tecnología. Utilizando recursos como espadas, lanzas y otros elementos abstractos, una composición radial evoca la estética del Art Deco, que la podemos encontrar en edificios como el Chrysler. Mientras que esta misma disposición compartida con el sol de nuestra bandera resulta una iconografía familiar para todos nosotros. Es increíble pensar que los años 20 han sido una época de muchos cambios, de mucha liberación. Y aunque sean momentos difíciles estos años 20, también tenemos muchas razones por las cuales permanecer unidos y abrazar el cambio, ya que no nos podemos abrazar nosotros mismos. De las 55 cartas, ninguna es igual a la anterior. Hay estilos lineales, pictóricos, de comentario social, de alusiones a la época o alusiones a nuestras pasiones personales. Pero eso es lo que nos unió a todos los patos salvajes a trabajar juntos y compartir un poco de nosotros en una sola iniciativa. Yo los invito a quienes quieran acercarse a IBM Makes, a laburar un poco, a disfrutar un poco de ser una comunidad tan grande y tan diferente.